Y así es, vamos a recorrer esta costanera de Concordia y bueno, con muchas opciones realmente para esta temporada. Sabemos que es un balcón natural que hemos recuperado ya hace unos años los concordienses y bueno, siempre con actividades culturales, con muestras, con espectáculos, bueno, con actividades para todo el mundo. Hernán, bueno, gracias por recibirnos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Sí, bueno, la verdad que después de la otra inundación que tuvimos, de la última volvimos de vuelta a trabajar en la costanera, hemos recuperado muchas plantas que nos habían quedado mal de la última inundación. Tuvimos que sacar casi 100 palmeras que ya no servían más. Las aguantamos durante 5 meses para ver si podían nacer de vuelta y no. Así que bueno, eso fue una de las cosas que más nos dolió porque era una parte que embellecía mucho la parte inferior de la costanera. Y bueno, y arrancamos con lo que es todo lo que es planta en la parte superior de la costanera y bueno, y empezar a trabajar de vuelta, de ponerla, dejarla linda y buscar la forma de bueno, recuperar todas las palmeras que hemos sacado. Bueno, más allá del paisaje y de lo que tiene que ver con este embellecimiento, bueno, pasan muchas cosas realmente en la costanera de Concordia. Hay talleres culturales muy variados, hay muestras casi permanentemente, siempre hay algo para ofrecer, sobre todo aquí en Casa de Piedra. Y bueno, y ahora también con una muestra muy importante, bueno, queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata. Sabemos que el Ejército ya nos ha mostrado en la Semana de los Museos años anteriores todo lo que tienen para ofrecer, que parecía que estaba oculto y ahora sí está a disposición de la gente. Bueno, ahora también aquí en la costanera. Totalmente, yo la verdad que estuve muy sorprendido cuando estuve ahí con el señor Arce, que la verdad que se ha puesto a disposición de nosotros también a disposición de él. Es una iniciativa de Enrique, que Enrique quiso que esto venga, que el Museo del Ejército venga a la costanera del día 18 hasta el 29 de mayo, que culmina, es el Día del Ejército, donde se van a hacer todos los festejos aquí, que arrancamos también con lo que es el Bicentenario, arrancamos el Bicentenario el 25 de mayo también aquí en la costanera. Se ha hablado con la dirección departamental para que todas las escuelas puedan venir y conocer, porque la verdad que estoy muy sorprendido de las cosas que tienen ahí adentro del Museo del Ejército, es bonito, y esperamos que bueno, la gente nos acompañe, si bien como vos decís, esto es un lugar donde lo disfrutamos todos los concordienses, y también la gente que nos viene a visitar de afuera. Este fin de semana también, si bien estuvo feo el tiempo, nos acompañó, la gente en la costanera viene, la disfruta. También tuvimos una fiesta retro que tuvimos con todas las antigüedades que antes se hacía en los galpones que están del otro lado de la vía. Si bien le dimos lugar para que venga a la costanera, también mucha gente vino a conocer y a ver las variedades de cosas que ellos vendían aquí. Es un lugar muy extenso, vamos a contar a la gente que por ahí mira más de lejos, como que la mayoría de las actividades culturales se concentran aquí en Casa de Piedra, pero bueno, tenemos el campo de deportes, tenemos un anfiteatro y bueno, y esos dos balcones, ¿no? La parte alta y la parte baja, que realmente cuando el río lo permite, como ahora por ejemplo, que ya ha cedido un poco con la altura, la verdad que es un lugar impagable y muy bien diagramado también, pensado justamente para esto, ¿no? Que cuando hay inundaciones, después la parte de estructura, digamos, queda intacta absolutamente y rápidamente volvemos a tener así la costanera a pleno como ahora. Sí, o sea, hay un equipo de trabajo muy interesante donde a medida que el río baja se empieza a trabajar, ya aprovechar el mismo agua que va bajando, con el mismo agua se ponen bombas y se hidrolavan todo lo que es la vereda. Y bueno, hay un buen equipo de trabajo, la verdad que Armando Gay dejó una costanera, siempre yo lo dije, fue un antes y un después de lo que fue la costanera aquí en Concordia. Y bueno, trabajando nosotros para recuperarla, la verdad que nos viene costando mucho recuperarla, porque una vez que la terminamos de recuperar, otra vez el río sube, pero bueno, por lo que sabemos el río se va a mantener y va a quedar ahí y nos va a dejar y nos va a dar tiempo para que vuelva a lucir como estaba antes la costanera. Hernán, bueno, vamos a invitar a la gente entonces a acercarse a la costanera y todos aquellos que viven en ciudades cercanas también, que vengan a Concordia, la verdad que la ciudad está muy linda y bueno, recorrer la costanera es como el paseo clásico que no pueden dejar de hacer, ¿no? Totalmente, también el 25 de mayo, como te decía hoy, arrancamos con los festejos del Bicentenario, viene la gente de que hace una, que tiene una caballería de la Policía de La Plata, donde van a hacer una demostración donde va a estar muy lindo, porque yo lo he visto por video, hacen unas cosas muy bonitas. Y bueno, va a ser toda la tarde del 25 de mayo aquí en el campo de los deportes, donde
Va a haber show a la tarde para los chicos, viene Chuculengo, va a haber juegos de la gente, por la gente de la Secretaría de Deporte, donde se le va a dar bollo, chocolate. Y bueno, así arrancan los festejos del 25 de mayo y vamos a culminar también en la costanera el día 10 de julio, donde el amigo Jacinto, que es gran cocinero, va a venir a hacer un locro a la costanera en el anfiteatro. Le va a mostrar a la gente cómo se hace el locro a partir de las 7 de la mañana, va a empezar a cocinar y después al mediodía la idea es tratar de servir alrededor de 2.500 porciones de locro, todo gratuito para la gente, así que los invitamos como para que esa fecha estén aquí. La verdad que va a ser muy lindo ver cómo él cocina y la gente que no sabe venir a aprender cómo se hace un locro. Te agradecemos, y a visitar la costanera, que realmente está pero muy linda, y bueno, eso quiere decir que hay un equipo, como vos decías, que trabaja y mucho para que esto sea de esa manera. La verdad que si vengan y lo disfruten, también hemos trabajado mucho en el Parque Mitre nos ha golpeado muy fuerte lo que fueron las últimas inundaciones, y si bien costó recomponerlo, hoy el Parque Mitre luce impecable, hemos recuperado los baños, se han pintado todos los juegos, hemos parquizado, le hemos dado más luz, y bueno, vengan y disfruten de la costanera porque es una de las cositas muy lindas que tenemos en Concordia.